Nos encontramos en la calle Benjamín Vizquerra, en una vivienda. Vamos a dar a conocer un caso que necesita la ayuda de la población. ¿Cuál es su nombre? Cruz Curainga. Cruz Curainga. Cuéntenos, ¿qué es lo que...? Será la mamá. ¿Y cómo se llama? Que necesito que me apoyen porque yo vivo en viuda. Pero la verdad que ahorita con el guayco, todo eso, hemos quedado en nada. Y acá mi mamá con mi hermano alquilan este cuartito, mi hermano chatarrea, pues. Y aquí es el que me apoya, sí, por la medicina, porque a veces no hay medicina. Y yo tengo que irme hasta el hospital Neoplaus. Pero lo que pasa es que de aquí hasta allá el pasaje son 50 soles diarios. Yo a veces no tengo. Como ya no puedo ni trabajar por motivo que estoy así, pues. ¿A qué tiempo ha llegado aquí el licitador? Yo aquí ya tengo como más de un mes, sí. ¿Y ha venido por eso, Guay? Sí, sí, de acá me he venido y por eso. Con motivo que allá en Piura me complicaron mi cáncer. Y acá en mi aplauso por una cuñada que tengo que vive acá en Chancay. Ella es la que me ha llevado, pues. ¿Cuándo le detectaron a usted? El año pasado me sacaron una biopsia y me dijeron que tenía tumor canceroso, que tenía que hacer quimioterapias. Sí, pero yo hice en Piura las quimios. Y después en Piura hubo eso de la escasez de insumo, no podían operar porque no había medicina, todo eso. Y de ahí ya pues, de nuevo se me hinchó la mama, yo fui en el doctor y el doctor me dijo que no me podían operar porque de nuevo tenía que volver a hacer quimios, pero las quimios eran más fuertes. Pero ya me comenzó a salir, me pusieron una ampolla en el muslo y de ahí ya me comenzó a salir así como granos, alborotarse todo mi seno. Y ya pues, y de verme eso, mis hermanas, todo, de ver eso que ha estado, pues, me dice, mejor te llevamos al hospital. Nos pedían una transferencia. ¿A dónde? Y ya pues nos dieron una dirección allá de Cepita. Nos dieron al hospital Uaxia. Pero ¿qué pasa? Que el hospital Uaxia también me pasearon más de un mes. Porque no, me dijeron que tenía que sacar los papeles, todo. Llevé todos los papeles. Pero para que me hagan la radioterapia tenía que esperar un mes. Iba, venía y total que nada. Me dijo, señora, tiene que esperar que nosotros la llamemos. Ya de verme eso, yo de nuevo, ya me regresaba, pues, triste a Piura, porque no sabía ni qué hacer. Y en eso mi cuñada me dice, nos vamos a ir allá a Neoplaus a ver qué te dice. Y ahí, desde ahí ya no hemos comenzado a ir con ella allá al hospital Neoplaus. ¿Qué etapa se encuentra eso? Segundo para tercero. Sí, y ya me han hecho todo, pues. Ya me van a hacer la radioterapia y me han mandado a hacer quimios, pero orales, porque como yo he hecho quimios a la vena, ya dice el doctor que ya no muchas, no se pueden, no me pueden meter más quimios a la vena. Ahorita me han dado oral. Tengo que tomar. Ay, ¿qué es lo que usted necesita? Un apoyo, pues, porque a veces no tengo para medicina y esto yo me curo diario por motivo que boto como líquido. Un apoyo, que me ayuden, porque aquí que estamos aquí, pues, no, a veces no tenemos para nada con mi mamá. Todavía no me van a operar por motivo que tiene que bajar un poco el tumor. Una vez que ya baje, y ahí ya comienzan a operarme, dijo el doctor, por lo motivo que tengo ánclias. No me pueden operar porque está hinchado, está deformado mi seno. ¿Con quién vive? Yo vivo aquí con mi mamá, mi hermano, y mis hijas, mis sobrinas. ¿Qué dice la población para que pueda ayudarle? Amigo, yo les pido ayuda por esta enfermedad que tengo. Es que a veces no tengo para la medicina, no tengo para irme a Lima. Yo quiero seguir mi tratamiento. No tenemos nada. Y ahora en Piura ya hemos perdido todo por el motivo del agua. No podemos, pues, por eso. No está ya, está en Piura. No se conoce. Desde que me he venido, no se acuerda de mandarme nada. Y no se aburra. Thank you.
soy su mamá, aquí estamos conmigo. Mi hijo a veces tiene, a veces no tiene. Y a veces ella quiere una cosa de onda, nosotros. Como le digo, que me den un apoyo para verla a ella. Sus hijas, sus hijos que tiene. Pues mis familiares, y más a mí, que yo quiero que se me duele. ¿Por qué le habrá sufrido eso, mi hijo? Que por rato me duele mi corazón, pero yo quiero que me ayuden para ellos. Bueno, tengo mi hijito y yo lo estoy criando y es de mi hijo también. Mi hijo me hace desespero por la vela, dice, yo no tengo meses para el pasaje, nosotros nos hacemos como agüita y que salimos del cuarto, dice que tenemos mucha gente, todo eso. Yo le digo a la señora, espérame, ya de aquí buscar un cuarto, ¿no? Por eso yo quiero que me apoye, mi hijo, no se avance solitito, no se avance. Ahora, a la población de Chancay, a los pobladores, para que puedan ayudar. Sí, pues yo quiero que me apoyen de Chancay, siquiera para que me ayuden con mi hijo. Eso es lo que quiero yo. Que me ayuden, gracias.